negocios por internet. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rubio y esto es Negocios por Internet. Buenas tardes a todos y quiero pues pedirles disculpas por haber retrasado tanto este video. Y para todos aquellos que me hicieron varias preguntas, quiero dejarles en claro que esto era una prueba. Era hacer un experimento y ver si realmente es rentable alquilar esta cantidad de referidos. Así que acá está el resultado y están viendo mi balance. Tengo $34.14 aproximadamente. El día 5 alquilé a 100 referidos, pero yo ya tenía en mi balance casi esta misma cantidad. Si voy bien y vemos el video anterior, yo tenía ese día aproximadamente, y creo que sí, $30.49, ¿correcto? Entonces, al alquilar los 100 referidos, gasté 20 y me quedé en mi balance con $10.49. Entonces, hay que restarle a esto, esa cantidad de dinero que ya tenía. Pero aparte, han pasado días. Recuerden que los 100 referidos acabaron sus 30 días, creo que el 4 de febrero acabaron esos 30 días. Y obviamente tenía mucho menos de lo que tengo ahorita, pero tomé nota, obviamente, de cuánto es lo que tenía. Y aquí viene la respuesta. ¿Qué creen? ¿Creen que perdí? ¿Creen que gané? ¿Creen que recuperé mi inversión al menos? ¿Qué es lo que creen que pasó? Pues aquí está la respuesta. El resultado de los 100 referidos por 30 días, pues me dio lo siguiente. Yo ya tenía 10.49 y cuando llegó el día 30 y se acabó el contrato con esos 100 referidos, llegué a acumular $33.57. ¿Correcto? Pero déjenme decirles que hay que restarle los 10.49 que tenía. Por lo cual, el resultado real sería $23.08. O sea, invertí $20 para alquilar a estos 100 referidos. Créanme que les hice el seguimiento cada día. Cada día veía cómo iba su media, cómo era la actividad con la cantidad de clics que estaban haciendo. Es decir, seguí todo al pie de la letra. Y cuando habían referidos que no hacían clics, pues por 4 o 5 días, los estaba reciclando. Cuando había referidos que estaban con una media muy baja por más de 4 días, también los estaba reciclando. Había hecho en todo ese mes, si no me equivoco, unas 3 ocasiones reciclé. No usé el saldo del dinero, sino usé los points, que equivalen a un promedio de casi $2 de reciclaje. $2 o $2.50 de reciclaje. Si es que hubiese usado dinero, pero usé mis points porque no quería gastar el dinero. Entonces, a las finales, si lo analizamos, de estos 23.8 son $3.08 de ganancia realmente que tuve con estos referidos, ¿cierto? Pero habría que restarle, porque esos puntos también son esfuerzo, es, pues no es dinero, pero también tuve que invertir ahí en reciclarlos. Entonces, menos $2.50, o sea, quiere decir que yo alquilé los 100 referidos, estuve pendiente todos los días y a las finales, pues recuperé, bueno, al menos no perdí esos $20 y solamente obtuve pues un promedio de $1 de ganancia. Así que, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué piensan acerca de los referidos alquilados? Y cuando les digo que todos los días entré y hice todas las verificaciones y todo el seguimiento y reciclarlos cuando era necesario, lo hice realmente. O sea, seguí las cosas al pie de la letra. Y a las finales, o sea, se gana poquísimo. Se gana poquísimo, por no decir casi nada. Es decir, no lo sé. No podría decirles que a veces uno puede garantizar este resultado. Pero ya van dos ocasiones que decidí alquilar 100 referidos. La primera vez alquilé 100 referidos, pero sin ningún seguimiento. No hice absolutamente nada. Dejé que esto simplemente pasara. Y a las finales, de los 20 que invertí, creo que solamente obtuve como resultado cerca de $19, que lo comenté en un video anterior. O sea, ni siquiera recuperé mis $20, perdí $1. Y en esta ocasión, que hice todo el seguimiento, hice el reciclaje, o sea, simplemente
tuve como resultado $23.08 y de eso habría que considerar que también invertí puntos que equivalen a cerca de $2.50. Entonces, simplemente recuperé mi inversión en los 30 días y tuve una ganancia de solamente cerca de $2. Así que, como ven, no es mucha la ganancia que se puede obtener. Obviamente, si yo hubiese realizado una renovación por 240 días, hubiese sido mayor la ganancia. Porque cuando tú alquilas por 240 días, reduces mucho el costo de inversión así a que si lo hicieses pues cada mes, ¿ya? Entonces, la ganancia, si fue poca, pues al hacerlo por 240 días, pues como que mejora un poco porque ya has hecho una inversión mayor. Pero de todas maneras, este resultado pues me hace pensar que alquilar una mayor cantidad de referidos sin tener una cuenta Golden, al menos, que te hace ganar el doble, porque si vemos acá donde dice Hacienda, esto es lo que me da de ganancia mi cuenta estándar por mis propios clics. Por la Golden me va a dar mucho más. Y ahora, por los referidos directos, también me está dando mayor cantidad de ganancias por los referidos directos. Y por los referidos alquilados también. Entonces, ahí sí hubiese sido diferente la cosa, porque hubiese sido prácticamente una ganancia de casi el doble. Entonces, definitivamente, yo creo que para hacer este alquiler de referidos, teniendo una cuenta estándar, la ganancia va a ser mínima, y con una cuenta Golden podríamos avanzar mucho más rápido. Yo creo que aquí vamos a hacer pues un cambio. Vamos a seguir todo esto. Vamos a seguir todo esto porque de todas maneras vemos que los referidos alquilados sí nos dan algo de dinero. Y si nosotros vamos haciendo los mini trabajos y vamos haciendo también invitaciones a personas que quieran ser nuestros referidos directos, entonces vamos a tener mayores ingresos. Aquí esto creo que yo lo voy a cambiar, y aquí lo que vamos a hacer es obtener los $100, pero para comprar nuestra membresía Golden, que es lo que yo también voy a hacer, y voy a comenzar a subir videos con la membresía Golden, porque realmente yo creo que acá se va a ver. Vamos a entrar nuevamente, creo que está aquí, Hacienda, los cambios, ¿no? Entonces, acá miren, ve, hasta está menos de $100, son $90. Son $90 que nos está costando la membresía ya Golden. Y yo creo que ese sería el objetivo principal. Reunir los $90. O si ustedes tienen ya $90, pues comprar la membresía. Inviertan. Vemos que la página es segura. La página es confiable. Pero obviamente las ganancias con los referidos, teniendo una cuenta estándar, no nos va a ayudar a crecer tan rápido como si tuviésemos al menos la cuenta Golden, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Espero haberles ayudado con este video, mostrándoles que no es que estemos haciendo mal las cosas. Está bien todo esto, porque lo estamos haciendo por 240 días. Entonces, el margen de pérdida es mucho menos. El margen de ganancia es mucho mayor a lo que yo les he mostrado con este video de los 100 referidos alquilados por 30 días. Porque la inversión que he hecho por 30 días es mayor a una inversión que yo haga de frente por 240 días. Tiene un porcentaje de descuento, como ya les he mostrado en videos anteriores. Entonces, yo creo que aquí vamos a cambiar un poquito el esquema y vamos a tratar de obtener, pues, en el objetivo 7, $90 y alquilar y comprar la membresía Golden. Eso es lo que podríamos hacer, y luego van a ser mejores los resultados que vamos a tener, tanto con nuestros clics, tanto por las ganancias de los referidos directos y tanto por las ganancias de los referidos alquilados. Así que vamos a hacer ese cambio y espero pues haberles ayudado bastante. No olviden suscribirse al canal, pues me ayudaría mucho. Estoy a punto de llegar a los 10.000 suscriptores y eso abre una puerta a mayores beneficios para el canal, para poder tener también la opción de compartir historias, y eso pues haría estar más en contacto con ustedes, que también entran desde el celular. Entonces, eso es lo que yo les pediría. De verdad les agradezco, de verdad discúlpenme si a veces me demoro, pero es por un tema de que yo no vivo de YouTube, entonces tengo que trabajar y tengo que tener tiempo para subir los videos, para hacer pruebas, y eso requiere bastante tiempo. Y nada más que su ayuda con una suscripción o con un like, pues sería algo muy bueno.
sería algo muy bueno para el canal y me motiva y me ayuda a seguir subiendo más videos de este pues contenido. Así que nada, gracias, tengan un buen fin de semana. Sigamos con los objetivos. Voy a hacer una reestructuración en los videos y voy a poner la estrategia del 2019, en la cual vamos a hacerlo más resumido, más práctico, más amigable. Seguir del objetivo 1, yo creo que hasta el 5, hasta el 6 lo vamos a mantener, pero ya en el 7 va a ser pues comprar la membresía Golden con $90. Si ustedes ya tienen los $90, simplemente pues yo les recomiendo de una vez invertir. Vemos que la página es confiable, vamos a ver que vamos a ganar mucho más, pero también tenemos que darle fuerza a los mini trabajos. Así que en Neobooks no solamente se trata de alquilar referidos y hacer clics, sino también tenemos la opción de hacer tareas. Y bueno, eso sería todo. En este caso, muchas gracias nuevamente y chao.